Este fin de semana, la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, inauguró el primer comedor seguro del área rural en la montaña Santa María Xalapán, en Xalapa, donde darán especial atención a niños con desnutrición y adultos mayores. Hoy vengo contenta a inaugurar el primer comedor seguro del área rural. Qué bueno que sea en Xalapa, qué bueno que sea en la montaña y qué bueno que podamos ayudar de verdad a los más pobres. Aquí sí van a comer los verdaderos pobres que están en el área rural. Muy favorecidos nosotros y Dios que los favorezca a ustedes también. Estamos agradecidos porque ya vino dos veces. Vino a repartir láminas y todo, pero ningún gobierno nos había dado esa ayuda. Tiempo de ubico, solo carreteras. Los niños que sufrían desnutrición aguda y hambre ya no la sufren, y esta actividad es para prevenir que eso pase y tener una nueva generación de guatemaltecos bien nutridos y con todas sus capacidades. Aquí tiene usted a todo el gobierno articulado bajo una misma visión y un mismo compromiso: erradicar el hambre de nuestro país.